expositor al doctor Gerardo Mendoza Aspur y en segundo lugar dar un saludo muy especial por el 36 aniversario de creación de la Universidad Andina del Cusco a nombre del señor rector de la Universidad Andina del Cusco el doctor Emeterio Mendoza Bolívar el señor decano de la Facultad de Ciencias de la Salud doctor Juan Carlos Valencia Martínez del director del Departamento de Estomatología el doctor César Herrera Menéndez quien es anfitrión de estos eventos científicos por el aniversario de nuestra universidad, la doctora Sandra Velázquez, coordinadora de protocolos y especialmente del mío propio. Es un alto honor conducir esta ponencia como parte de la ciencia y de la especialidad de periodoncia e implantología. Habilidades y competencias que nos hacen diferente a otras especialidades. Por eso, recomendamos que siempre se debe de cultivar el sentido común la imaginación, la creatividad, la empatía, muchos valores que hacen cada vez más humana a la gente. Con este preámbulo, quisiera pedir por favor a toda la audiencia, a los colegas y a los estudiantes que nos están acompañando, que a medida que se vayan pasando las diapositivas y escuchando la ponencia, puedan ir realizando sus preguntas en el chat para poderlas agrupar. Y responderlas al final de la ponencia. Pues bien, sin más que decir, les presento a ustedes al doctor Gerardo Mendoza Aspur, quien es maestro en periodoncia en la Universidad San Martín de Porras. Tiene un posgrado experto en periodoncia en la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor PhD candidato en periodoncia en la Universidad de Río Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. Es director de la maestría en periodoncia de la Universidad Científica del Sur, ex docente de la especialidad de periodoncia en la Universidad Mayor de San Marcos, miembro de la Academia de Implantología en Dentistry, miembro internacional de la Asociación de Dental Circion, miembro de la Sociedad Peruana de Periodontología y Ocio Integración, Dental XP, miembro team. Atlanta USA e con Manuel Salama, consultor de protocolos de investigación, mentor internacional Biomed 31, autor de muchos libros, dentro de ellos La periodontología científica y clínica, editada en la Universidad San Martín de Porras en el año 2011, autor del libro de sutura periodontal básica, editorial Inca Garcilaso de la Vega 2011. Asimismo, es, tiene una extensa hoja de vida que resulta de la gran experiencia profesional que él tiene. Doctor Gerardo Mendoza Aspur, después de esta presentación, lo dejo para que dé inicio a su exposición titulada Regeneración ósea predecible. Doctor, toda suya la conferencia. Muy buenas tardes y bienvenido a Cusco y a la Universidad Andina del Cusco. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Eh, al comité que organizó este evento. Es un honor para mí poder dar una conferencia en una universidad tan prestigiosa como la Andina del Cusco. Bien, vamos a compartir la pantalla para poder empezar a dar la conferencia. Me dicen si se, si se logra ver. ¿Se está viendo la, la pantalla? Sí, doctor, está viéndose ya la pantalla. Perfecto. En la, ósea y en la planificación de implantología. Perfecto. Muchas gracias. Bien, comencemos en esta ponencia. Eh, lo primero que quería decirles sobre esta ponencia, que es básicamente en periodoncia e implantes, es que todos los trabajos que hemos mencionado y que vamos a mencionar eh, siguen una secuencia en la medicina basada en la evidencia. Nosotros no apartamos la parte clínica, pero todas nuestras decisiones clínicas están soportadas por investigación científica, donde ustedes ven en este, esta pirámide la evidencia más pobre siendo las partes de redes sociales, que en realidad no carecen bastante de una metodología científica, por eso está separado de este, tri, de este triángulo que vemos ahí, y que tiene una secuencia de ordenada de investigaciones que pueden darnos una mejor... Eh, vista de lo que podríamos hacer en clínica. Primero, estudios in vitro, estudios en animales, opiniones de expertos, reportes de casos, estudios de caso control, de cohortes, estudios clínicos randomizados y, como la parte top o la parte superior, son las revisiones sistemáticas que pueden llegar o no a tener un análisis estadístico como la metanálisis. ¿no? Pues bien, dicho esto, Podemos comenzar a ver algunas situaciones clínicas que van a demandar a nosotros hacernos algunas preguntas. Y esas preguntas tendrán que ser, eh, res, van a tener que tener una respuesta con la evidencia científica. Hay algunos pacientes que llegan con estos casos clínicos, quieren una rehabilitación, no tienen hueso, eh, tienen el deseo de colocarse implante, por ejemplo, este paciente tiene solo dos milímetros de hueso y le falta, como ustedes ven, mucho más en la parte horizontal. O incluso este tipo de pacientes que también tiene este problema en la parte inferior. Pues bien, eh, nosotros tenemos una planificación previa, ¿no? ¿Qué prótesis va a llevar el paciente? ¿Cuántos implantes necesita el paciente? ¿En qué posición vamos a colocar cada una de, estas, de estos implantes para que el paciente pueda tener una buena prótesis? Y si necesitamos implantes anchos, cortos, angulados, todas estas preguntas que nos hacemos en el momento de la planificación implantológica tienen que ser respondidas con evidencia científica. En alguna de ellas nosotros mismos tenemos nuestra evidencia. Pues bien, a la hora de elegir cuántos implantes va a tener el paciente o dónde vamos a colocar los implantes, tenemos un estudio que es de Tennis Tarnow, de la Universidad de Nueva York. Que nos hablaba sobre la distancia que tendría que tener el punto de contacto con el hueso o la, el, la distancia que debe haber para que exista una papila. Y nos hablaba, por ejemplo, que la distancia ideal tendría que ser de hasta unos 5 milímetros, ¿no? De esta distancia. Sin embargo, este, este caso o este, este trabajo fue una serie de casos. Si nosotros revisamos la pirámide de investigación, vamos a darnos cuenta que no es la evidencia más alta, no es solamente una observación. Sin embargo, sí nos sirve para poder determinar en algunos casos o tener alguna idea sobre cuánto necesitamos de distancia entre el hueso y el punto de contacto para que pueda existir la papila. Más adelante, podemos encontrar investigaciones como la del doctor Pablo Galindo de la Universidad de Granada sobre la influencia no solamente de esta distancia, sino también del grosor de los, de los implantes y de la distancia que tiene que haber cuando tenemos una conexión de cono morse. En estos implantes, por ejemplo, sí podemos tener dientes un poco más juntos que solamente algunos 5 o 3 milímetros. Entonces, este estudio, que es un estudio eh, randomizado clínico, nos da mayores evidencias sobre qué cosa podríamos hacer en el momento de la colocación de implantes. A esta pregunta también tenemos otro trabajo de investigación relacionado a dónde colocar, cuál sería la colocación de la plataforma más idónea para que nosotros podamos tener una emergencia de la papila, una emergencia de la corona que eh, esté de acuerdo con las estéticas que requiere el paciente. Para eso también el grupo de Atlanta el doctor David Garber, los hermanos Salama, trabajan sobre este, esta investigación, que es también reportes de casos, donde ellos evalúan que entre 3 milímetros de distancia al margen de la, de, la, de la restauración, desde la plataforma hasta la restauración, podríamos tener una emergencia eh, compatible con una estética del paciente. Si nosotros vamos a utilizar coronas, que tengan que tener un enmascaramiento mayor, vale decir, de repente, eh, metal o cerámicas, de repente, en alguno de los casos, podríamos extendernos un poco más para tener mejor biotipo o fenotipo de la encía en, este, en esta parte de la presentación. ¿no? Es importante tener eso en cuenta. Eh, nosotros, como grupo de investigación, con el doctor Leandro Chambrone, publicamos en esta revista del Yomi en el año 2013 algunos trabajos con predictores. Entonces, estos predictores pueden ser importantes para nosotros saber si en las restauraciones perderíamos hueso, no perderíamos hueso y cuál sería la, la actitud que deberíamos tener. Teniendo estos predictores que nos ha dado la estadística en este, en este trabajo, podemos saber, por ejemplo, que algunos pacientes, como pacientes fumadores, pueden tener mayor pérdida ósea. Entonces, esto también nos puede eh, dar conocimientos para que hablemos con los pacientes. Pacientes fumadores, podríamos decirle, que tienen mayor riesgo de tener pérdida ósea en sus implantes. También hay información de esto sobre dientes, ¿no? Si nosotros vamos a escoger implantes de hexágono interno o externo, también esto podría determinar algún tipo de pérdida ósea. Y lo más interesante que fue de esta regresión logística que se hizo... En este trabajo publicado en el JOMI fue que nosotros pudimos determinar que los trabajos en coronas cementadas tenían mayor pérdida ósea que los implantes con coronas atornilladas. Es por eso que nosotros ahora decidimos más por las coronas atornilladas que las coronas simplemente cementadas. Una de las observaciones que hicimos nosotros fue el, tra el trabajo de que cuando nosotros hacemos una corona cementada estamos manipulando mucho más los tejidos, tenemos eh, que tomar impresión, sacar el abatmen, poner el abatmen, colocar una provisional, sacar, etc. Todo el trabajo que se hace en la parte protésica es directamente en contacto con la plataforma del implante, lo que no sucede cuando hacemos un trabajo sobre una corona atornillada. La corona atornillada sí lleva un trabajo protésico sobre el pilar. Y dejamos por debajo del pilar la plataforma del implante. Entonces es más seguro para los periodoncistas y también para los rehabilitadores que no quieren manipular los tejidos blandos. ¿no? Otra pregunta que nos hacemos en la clínica y estaban en esas preguntas al principio es si podemos utilizar implantes cortos. Esto es una pregunta fundamental porque ya sabemos que de repente en alguna planificación protésica sobre dientes estamos midiendo siempre la proporción entre la corona y la raíz. Sin embargo, esta proporción entre corona y raíz no tiene un asidero científico realmente. Y nosotros hicimos una investigación para respondernos esto. Lo hicimos eh, en implantes cortos y que además no estaban ferulizados. Son implantes cortos que soportaban unas coronas unitarias por más que los implantes estén pegados. Entonces, hicimos la evaluación si había una diferencia significativa entre implantes de 6 milímetros o de 5 milímetros versus los implantes mayores a 10. Y lo, lo analizamos a 12 meses. Ahora, al día de hoy, ya tenemos el análisis de 4 años, ¿no? Eh, donde nosotros hemos podido comprobar. Que no se perdía prácticamente nada de hueso. Es decir, es perfectamente viable poder colocar implantes de 5 milímetros o 5.5, como es el caso de estos implantes Dentium, y tener coronas de 10 o de 12 milímetros. Es decir, que su proporción corona raíz es totalmente inversa. ¿no? Y nosotros lo demostramos con este estudio, ¿no? que es un estudio clínico a 12 años que eh, ciego, se hizo para hacer las mediciones inicial y distal, con una pérdida en promedio a los 12 meses de 0.3 milímetros. Clínicamente, prácticamente imperceptible. De hecho, al principio, cuando queríamos hacer mediciones con una regla, como eran menos de los milímetros, con una regla milimetrada no se podía ver. La metodología la hicimos comparándolo de manera eh, digital en una computadora, con un análisis eh, especial para poder ver las, la pérdida ósea perimplantaria. El artículo está publicado en el IGPRD, es una revista americana de la Quintessence, y este la pueden tener o posteriormente yo se las puedo mandar también. ¿no? Es un trabajo hecho en el Perú. Eh, este trabajo no está inventado, digamos, o no, no es el único que hay dentro de, la, de las investigaciones. Sabemos también que hemos tenido eh, resultados parecidos a otros trabajos. Incluso esta, que es una revisión sistemática, apoya también nuestros resultados sobre la proporción corona-raíz en la colocación de implantes. Es decir, no estábamos eh, yendo fuera de, de lo que dice la ciencia actualmente. Si ustedes recuerdan la pirámide, por eso pusimos la pirámide al principio de la presentación. Eh, esta investigación que estamos presentando ahora del grupo de los holandeses es una, pre, una revisión sistemática. Está en la punta, en el iceberg, en la parte superior de eh, la evidencia científica. ¿no? Y también da a, en el gráfico de plots que está abajo, da a favor de estos implantes eh, proporcionados corona raíz. Es decir, no tendremos ninguna, ningún problema mecánico. Ningún problema relacionado a la pérdida ósea. Y lo mismo este otro trabajo y en una revista de prótesis, en el Journal of Prosthetic Dentistry, que también un grupo de brasileros publica acerca de si se feruliza o no se ferulizan los implantes, siendo un implante al costado del otro o incluso en implantes cortos, ¿no? Y acá dice que tampoco no hay ninguna diferencia en pérdida ósea marginal si es que ferulizamos o no ferulizamos. Entonces, no tendríamos mucha, mucho respaldo científico para ferulizar los implantes. Es por eso que el trabajo que nosotros hicimos de implantes cortos y sin ferulizar también tienen apoyo en la ciencia. ¿no? Entonces, eh, creo que vamos por, por un buen camino. Sin embargo, yo sé que muchos clínicos... Aún tienen el concepto de ferulizar los implantes o ferulizar las piezas dentarias, eh, pero específicamente hablando de los implantes, entienden que ferulizar los implantes mejora o predice la pérdida ósea y no lo es, no es cierto eso, ¿no? Lo que sí más bien es importante es la elección del pilar. Creo que ahí sí el grupo de Pablo Galindo y el doctor Sergio Espinato. Hicieron un trabajo muy, muy importante en la literatura actual, que ahora es apoyado por, otras, por otros investigadores como Linky Vicious, ¿no? Y es cómo vamos a utilizar o cómo vamos a escoger el tamaño de los pilares de los implantes. Este trabajo nos indica que los implantes que tenían, o mejor dicho, las restauraciones que tenían pilares de 3 milímetros, si ustedes pueden ver acá en el gráfico que dice B, se ve que se escoge el pilar desde la plataforma hasta el hombro del implante. Y esa medida desde la plataforma del implante hasta el hombro del pilar debería ser 3 milímetros o incluso un poquito más, ¿no? Entre 2.5 a 3 milímetros. Y de hecho, los que tenían 3 milímetros tenían menor pérdida ósea. Los que tenían menos de 3 tenían mayor pérdida ósea. Entonces... Deberíamos hacer en nuestra planificación implantes que podamos escoger después pilares por lo menos de 3 milímetros. Y doctor, ¿cómo podemos hacer eso si no sé dónde me va a quedar la encía? Pues eso también lo podrías planificar. Podemos hacer injertos conectivos para aumentar el grosor de la encía o con una buena planificación protésica, colocar los implantes 1 o 2 milímetros por debajo de la cresta ósea. De esta manera, tener. El, los milímetros que nos, nos dice Espinato en esta investigación. Vamos respondiendo con evidencia científica y publicaciones hechas en el Perú, algunas eh, hechas en, en otras partes del mundo, pero vamos juntando toda la evidencia científica para poder decidir clínicamente en cada uno de los pacientes. Ya sabemos, por ejemplo, que los implantes pueden ir un poco más pegado, no es necesario ferulizarlos, eh, podemos escoger pilares de 3 milímetros o un poquito más, no es necesario fertilizarlos y podemos también trabajar en algunos casos que no necesiten regeneración, implantes cortos. Pues bien, ¿y qué sucede si queremos o necesitamos regeneración? Entonces, si necesitamos regeneración, nosotros podemos ir primero a la historia y a la evidencia científica, como les decía. Podemos tener trabajos como el que ustedes ven en la pantalla al lado izquierdo de Melcher, donde se comenzó a ver el potencial reparador del, de los tejidos, y también técnicas superiores como las de Tonetti, Piniprato o Cornelini, que ustedes ven en la evidencia del lado derecho. Todos estos artículos apoyando siempre que la necesidad fundamental ha sido siempre una membrana para la regeneración tisular guiada la colocación de la membrana nos ayuda a aislar el producto regenerativo del medio ambiente y también del tejido blando. ¿Podría ser solamente un coágulo? Claro que sí, porque lo que regenera, y esto es muy importante, lo que regenera es el paciente, el potencial reparador del paciente. El tejido que pongamos ahí, el injerto, es simplemente eh, algo que nos va a ayudar, ¿no? Pero... Eh, la clave de todo esto va a ser siempre la utilización de la membrana, donde vamos a tener dos opciones. Vamos a poder tener membranas reabsorbibles, que el cuerpo mismo las va a reabsorber, o algunas mem membranas que no son reabsorbibles. Y en esto hicimos un trabajo también publicado en el Journal of Post Integration, en este caso trabajando con algunos doctores de Italia, como Giulio Rasperini donde hicimos una eh, investigación con, con membranas en perros. Membranas que se utilizaban mucho en Perú, porque nos interesaba saber eso. Si bien ya hay trabajos de publicaciones de membranas eh, americanas, europeas, a veces eso no se acomoda a nuestro medio. Entonces hicimos acá membranas, tres membranas que se usan bastante. La collagen de dentium, que es una membrana coreana, la membrana Gender de Brasil, que es una membrana muy usada en el Perú, y sobre todo la siguiente, que es una dermis porcina, que es bastante económica y que en ese momento de la publicación mis alumnos trabajaban bastante con ella. Entonces queríamos saber qué sucedía con estas membranas para poder saber nosotros qué escoger a nuestros pacientes. Estas sí son membranas que se utilizan en el Perú. Y teníamos cuatro indicadores. El grado de reabsorción, cuál se reabsorbe más rápido, cuál menos el grado de inflamación que generan en ese proceso de reabsorción, si tiene penetración de vasos, si tiene penetración de fibras colágenas. Esos son factores fundamentales para poder escoger una membrana. Entonces, en cuanto al grado de absorción, veíamos que la que más rápido se pudo reabsorber es la bobina colágena brasilera. Eso no nos indica que necesariamente sea una mala membrana, sino que nos va a condicionar. A algunos casos clínicos, no a todos. Podemos ver que las que más estuvieron demorando fueron la dermis porcina y la bobina colágena de Dentium. ¿no? La dermis porcina nos llamó mucho la atención porque era muy barata, es una membrana argentina, no sé si en el Cusco la han logrado utilizar. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que es necesario hacer nuestra propia investigación para tener información de qué cosa hacer con nuestros pacientes. No podemos simplemente guiarnos por lo que nos dicen los vendedores. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos saber que esta membrana colágena brasilera se va a absorber más rápido. Entonces, no la puedo utilizar para una regeneración vertical, pero sí la puedo utilizar para una preservación de reborde cuando es una extracción, por ejemplo. Nos puede servir sin ningún problema, ¿no? En cuanto a la penetración de vasos que esto es importante para la irrigación de lo que estamos tratando de regenerar, prácticamente todas tenían un buen estándar. Entonces, no había mucho problema con esto, ¿no? A la penetración de fibras colágenas, y esto sí era fundamental, porque lo que nosotros efectivamente no queremos es que las fibras colágenas penetren en nuestro tejido, ¿no? Queremos aislarlas. La que tenía mayor penetración, otra vez, fue la bobina. Entonces, este, esta membrana brasilera lograba, así que se penetre mucho tejido blando. Y esto va de acuerdo o va en relación, efectivamente, a la reabsorción rápida de la membrana. ¿no? Yo creo que eso va, va unido a ellos. ¿no? Así como ten, tenemos ese trabajo que lo publicamos internacionalmente y que además nos da puntos para la universidad, puntos para el Perú, eh, también hay investigación que podemos tomar del extranjero para poder decidir y como les decía buscamos en este caso la revisión sistemática eh, que tiene además un metaanálisis que habla realmente sobre eh, la efectividad de estas membranas con respecto a la regeneración tisular guiada ¿no? y más o menos da lo mismo ¿no? ¿qué pasa con la evidencia de membranas que no se reabsorban? también tenemos estudios en este caso uno de nuestros amigos, Barry Barty, que es de Texas, hizo un trabajo importante con membranas de PTF, de teflón, que se, cada vez se utilizan más en Perú también. En el, eh, hace unos pocos años era muy difícil que llegara, pero ahora realmente hay, hay cada vez más brasileras, americanas, y que también nos sirve para poder eh, entender que tenemos posibilidades de hacer regeneración con ellas, ¿no? algunas de mayor densidad y otras de menor densidad y es importante que ustedes pregunten eso al vendedor porque pueden decir, "No, yo también tengo, yo también tengo membranas de teflón, que el PDTF es, son membranas de teflón." Pero tú tendrías que preguntar, "¿Son de teflón denso o no son de teflón denso?" ¿no? ¿Es más poroso o menos poroso? Porque eso podría determinar el uso que le podemos dar principalmente para la regeneración vertical, lo que nosotros queremos es la más densa. Y eh, en el momento de elegir cada uno de los pacientes, necesitamos tener varios factores. El fundamental para, para cualquier regeneración o tratamiento quirúrgico es el control de placa del paciente. Ya nos decía Linde y el grupo de investigadores que hay una, un efecto positivo en las eh, regeneraciones tisulares guiadas cuando el paciente tiene un buen control de placa. Es por eso que apoyados en esta investigación que ya tiene más de 40 años, eh, que nosotros a nuestros pacientes, primero le hacemos lo que ustedes en pregrado están eh, haciendo siempre, control de placa a los pacientes. Y eso va a ser fundamental porque eso va a determinar el éxito de regeneraciones. Entonces, a todos los alumnos de pregrado que puedan estar viendo la presentación, Efectivamente, lo que están aprendiendo en hacer control de placa es fundamental. Entonces, tenemos que hacer este control de placa a los pacientes y con esto tener además posibilidad de regeneración. Tenemos que hacer una buena historia clínica, saber si el paciente es fumador o no es fumador, porque eso también contamina nuestra regeneración. Entonces, dos puntos importantes, control de placa, fumadores y el uso de antibacterianos, es decir, por ejemplo, enjuagadores de clorexidina, de peridinio, amornios cuaternarios, etc. ¿no? Otro factor fundamental para poder determinar si este paciente es apto para una regeneración es el potencial eh, regenerativo o curador que tiene el paciente. De acuerdo a la edad, de acuerdo a la genética, de acuerdo a si es o no es diabético, su potencial de regeneración del paciente va a ser distinto. Es diferente un paciente de 12 años, de 15 años, de 80 años. ¿no? Es un paciente diferente el que tiene diabetes no controlada, un paciente diabético controlado o un paciente sano. De alguna manera esto nosotros lo podemos ver. Lo que de repente no podemos ver mucho es la genética si el paciente está condicionado genéticamente a perder hueso. Eso es otra cosa que en el día a día no podemos verlo, ¿no? Pero sin embargo hay investigación con respecto a eso. Investigación de grupos de Japón, de Brasil, de Estados Unidos. No sé si saben ustedes si hay una investigación o hemos determinado el gen que produce que en los peruanos se pueda perder más hueso o no. Otra por parte fundamental es la característica del sitio. El sitio donde vamos a regenerar tiene piezas que ocluyen, no tiene presas que oculen, ocluyen, perdón. cómo está el estatus de la pulpa, cómo está determinado ese defecto morfológicamente, tiene pared vestibular, tiene pared lingual, no tiene paredes. Y por último, también determinar la habilidad del paciente. Perdón, la habilidad de nosotros. Este es un trabajo que quería mostrarles porque es un trabajo hecho por peruanos, eh, uno de los doctores que trabajó bastante, el doctor Amílcar Ascarza, eh, y, no, y el grupo que, que nosotros liderábamos, hicimos un trabajo para determinar cuál es el gen, el gen que hace que los peruanos puedan perder más, más hueso alrededor de los dientes. Y esto se podría extrapolar incluso a implantes. ¿no? En este caso, no sé si la doctora Sandra se acordará, pero yo ya estaba de profesor en San Marcos, ¿no? y lo hicimos con un grupo de biólogos de la Universidad San Marcos. El gen que determinamos fue el locus de 1082 de la interleuquina 10. Un polimorfismo genético de este gen hace que los peruanos tengan mayor predisposición a periodontitis a los que no. Es decir, muchos de los pacientes que ustedes ven que de repente se lavan bien o más o menos los dientes, pero tienen mucha enfermedad, probablemente basados en este trabajo que publicamos en el 2014, si no me equivoco, eh, podríamos determinar que esos pacientes tienen este polimorfismo genético de la interleuquina 10 en el locus 1082. Y podríamos ya tener alguna respuesta con esto. Doctor, pero de repente no podemos manipularlo genéticamente. No, no podemos manipularlo. Pero si nosotros podríamos hacer una detención temprana, podríamos saber que este paciente es de riesgo. Es importante hacer la, el diagnóstico previo. Si tú ya sabes que tienes riesgo a una enfermedad, por ende te puedes cuidar más. Entonces... Eh, la información de hacer este diagnóstico genético nos puede servir para poder tener otro protocolo para eh, la prevención. En este caso, si bien cumple, la prevención va a ser más importante que el tratamiento. Pero si no sabemos a dónde ver, nos tendríamos una posibilidad para ver hacia dónde dirigirnos, ¿no? otro factor importante que también hicimos dentro de los estudios y quería compartir con ustedes este es un trabajo publicado en una revista coreana muy importante que cada vez se hace más leída sobre todo en la parte de asia es el journal of periodontal and implant science este journal eh, nos publicó un trabajo importante sobre el estrés y el cortisol elevado en saliva en el 2013 pudimos publicar un trabajo que determinaba que los pacientes que tenían estrés y aumentaba el cortisol en saliva tenían más posibilidades, cuatro veces más posibilidades de hacer enfermedad periodontal. Entonces, esa respuesta que a veces damos y que el paciente dice: ¿Pero cómo que por estrés? Porque le puedes decir que por estrés está comenzando a tener este tipo de enfermedad y cómo realmente ellos pueden entenderlo. En este trabajo que hicimos, pues nos da la respuesta. Es un trabajo donde se ve que a mayor estrés y depresión, el paciente eleva su cantidad de cortisol en saliva. Esta cantidad de cortisol en saliva predispone al paciente a mayor pérdida ósea. Entonces, esto también es una prueba que se puede sumar a los diagnósticos. Ya podríamos estar nosotros, y esto sí se puede hacer en cualquier sitio, ¿no? Detención de cortisol en saliva. Ustedes... Llega el paciente a clínica en la universidad y pueden hacerle su historia clínica. Tienen ese gráfico que les mostré para determinar si el paciente tiene riesgo o no. Pueden hacerle un control de saliva. Si el paciente tiene un cortisol elevado, lo ponen sobre aviso. Si además el paciente es fumador, probablemente ya no lo atiendan en implantes. De repente le podrían decir, deje de fumar, controlemos su ansiedad, bajemos el nivel de cortisol eliminemos el cigarro y de repente ahí podemos tratarlo con implantes. Vamos a hacerle además una prueba genética a ver si tiene el polimorfismo. Y el paciente de repente no tiene el polimorfismo, bueno, entonces estamos en un mejor camino, ¿no? Si el paciente presenta el polimorfismo, estamos cada vez en peor camino. Y probablemente ese paciente no sea un candidato real para los implantes. O si se quiere colocar implantes, que nos firme un consentimiento informado sabiendo que tiene riesgos. Vamos a colocarle, pero vamos a tener mayor control. De repente, cada dos meses, controlarlo en, en la consulta. ¿no? Entonces, como les quiero presentar, el hecho de hacer investigación nos lleva de la mano con las decisiones clínicas que tenemos que tomar. Eso es fundamental. ¿Y qué hay con respecto a los sustitutos socios? Con respecto a los sustitutos óseos, podemos escoger o podemos verlo de distintas maneras. La clásica que ustedes seguramente ya lo vieron es de acuerdo al origen. Tenemos autoinjertos, aloinjertos, xenoinjertos, aloplásticos, de acuerdo al origen, ¿no? Autoinjertos, los propios del paciente, aloinjertos, los de la misma especie, sea un cadáver o en algún caso un donador pero tendría que ser muy complejo este, un hermano o alguien así, ¿no? Pero normalmente de cadáver. Seno injerto es otra especie. Y aquí incluso se podrían hacer, con algunas denominaciones, las algas también, ¿no? Que son otra especie. No es de una especie necesariamente humano, ¿no? Es otra especie. Puede ser coral, puede ser bovino, etcétera. Y luego están los aloplásticos, que cada vez son más populares, ¿no? Porque es más difícil, coger injertos de cadáveres, coger injertos de bovinos, y el aloplástico viene a ser casi un reemplazo, ¿no? Entonces, esa es una forma. La forma que nosotros utilizamos en la clínica diaria es sobre... Algunos tienen muy bajo cambio celular, low turnover, o tienen muy alto grado de cambio celular, high turnover. Y de acuerdo a esto nosotros podemos saber porque hay algunos que cambian rápidamente, se reabsorben más rápidos y otros que se reabsorben más lentamente. De acuerdo a esto nosotros podemos escoger algunos para de repente un aumento de piso de seno o para hacer regeneración vertical, de acuerdo a la cantidad de reabsorción que tienen, podemos nosotros escogerlos. Entonces creo que esto se aplica más a la clínica más que saber netamente el origen, ¿no? Esto además tiene un asidero científico porque el grado de reabsorción de entre, dentro de la estabilidad del coágulo, el inicio de la fase de angiogénesis, la fase inflamatoria y luego la remodelación y maduración, tiene mucho que ver con la parte biológica que ya lo describió en el 2014 Janovil y el doctor Gustavo Ávila Ortiz. Esto tiene que ver muchas veces... Con el proceso curativo del paciente. Y como les repetía, depende mucho del paciente. Una forma de ver esto es el alveolo pros extractivo. Quería decirles sobre los procesos que hay dentro y fuera de este alveolo. En ello tenemos, por ejemplo, una descripción importante del grupo de Italia, el doctor Cardaropoli eh, con el doctor Linde, describieron. En la dinámica de la reabsorción del hueso, una vez que nosotros hacíamos una extracción, extracción que hacen todos los odontólogos en general, ¿no? Podemos saber que a las 24 horas en, en perros ya se forma un coágulo, a los 3 días una actividad osteoclástica, a los 7 días un conectivo provisional, luego viene a los 14 días un, ya, un hueso más organizado, a los 30 días ya un hueso lamelar. Y este hueso lamelar vendría a ser casi eh, tres veces más en humanos. O sea, vamos a tener ya un hueso lamelar prácticamente a los 90 días, ¿no? Vamos a estar hablando casi de tres meses. Y terminando ya a los 60 días en perro, teniendo ya una cortical. Si nosotros vemos esta dinámica del tejido, vamos a poder entender cómo es que esto se reabsorbe. Pero el grupo de investigadores no se quedó ahí. Si no fue más allá. Se dieron cuenta que cuando nosotros hacemos una extracción dentaria, eliminamos el ligamento periodontal. Y cuando eliminamos el ligamento periodontal, eliminamos el bundle bone o el hueso fasciculado. Es imposible hacer una extracción y no eliminar ligamento periodontal. Si nosotros, a expensas de arrancar el ligamento, es que nosotros podemos sacar el diente. ¿Cierto? Entonces, es prácticamente inevitable. ¿Y qué sucede cuando perdemos el hueso fasciculado por su irrigación? Perdemos hueso en bucal. Estas extracciones, como ustedes ven, hacen que perdamos 2.3 milímetros de hueso en bucal. Y esto nos va a limitar en nuestras regeneraciones, nos va a limitar en la estética, en implantes del sector anterior y tenemos que tener especial cuidado. Es como... Es por eso que todos los, los odontólogos en general que hacen una extracción tienen que ver bastante sobre cómo hacer la preservación de esa regeneración. Ya nos decía también un grupo de investigadores donde lo dirigió Karin y Lars Scrope que prácticamente con una extracción perdemos el 50% de las dimensiones vestíbulo palatino. Y esto es importantísimo en estos días porque si bien va a llevar un implante o va a llevar una prótesis eh, fija o una prótesis removible, lo que nosotros queremos es mejor contorno del tejido. No queremos perder o reducir 50% de vestibular. Eso nos va a hacer que hagamos regeneraciones o si queremos hacer una prótesis removible, nuestra, nuestro faldón, digamos, de acrílico va a ser mucho más grueso. Y va a ser más incómodo para el paciente. Entonces, cada vez que nosotros hagamos una extracción, debemos pensar en esto. Y debemos pensar que tenemos que tener eh, estrategias para regenerar. Debemos hacer extracciones eh, sin dañar el tejido. Ya nos decía en el concepto del Open Healing Concept sobre eh, el potencial que tiene el, el hueso para poder, o mejor dicho, la encía para poder arrastrarse y cerrar completamente nuestro alveolo. Entonces, no necesitamos abrir un colgajo para poder hacer una regeneración en un alveolo. Nosotros vamos a poder hacer la extracción, poner el hueso para poder hacer la preservación, y esto ya debería ser un protocolo en todas las extracciones, porque es lo que realmente manda la ciencia. No, pero va a ser muy caro. Pero es que esta es la parte de eh, prevención que tenemos que tener con los pacientes, ¿no? Es un tratamiento médico, tan médico como, por ejemplo, este estudio que hicieron los alemanes y que determinaron que cada vez que abrimos un colgajo nosotros también perdemos hueso. Entonces estas extracciones deberían ser sin abrir este colgajo. Hacemos la extracción eh, lo más cuidadoso posible. Y luego de hacer eso, rellenamos esto con un injerto y luego lo cerramos con una sutura. No tiene que afrontarse completamente los dos labios de la herida, porque en los alveolos, y ojo, solo en los alveolos, se cerrará sola. Entonces no tendremos ningún problema, ¿no? ¿Qué nos habla sobre las, los cambios dimensionales? post extracción el grupo del Dr. Niklaus Lang, nos habla que en una pérdida horizontal, se pierde 3.8 milímetros, es muchísimo. Una pérdida vertical interproximal 0.6 y una pérdida bucal lingual 1.21. ¿no? Nosotros hicimos un trabajo también en esto. Eh, nos juntamos con un grupo importante de investigación de la Universidad de Harvard, el doctor Myron Evans y el doctor David Kim, y comenzamos a trabajar con ellos. Hicimos un, un trabajo sobre regeneración. Eh, de alveolos o preservación de reborde post extractivos utilizando un cianocrilato para no suturar el cianocrilato es, eh, lo venden ahora en Perú, es un líquido que es como un pegamento entonces se queda pegado ahí durante las primeras dos semanas que se produce este creeping attachment o este arrastrarse de la encía para poder cerrar y nosotros no nos quedamos simplemente viendo, sino le hicimos histología. ¿Qué, ¿Qué obtenemos con esta regeneración? Todo lo que ustedes ven en rosado es hueso. Lo que ven en azul es el tejido blando. Y podremos, podíamos ver que haciendo estas técnicas podíamos hacer una regeneración real. Estábamos teniendo hueso. Y este cianocrilato podría tapar esto sin necesidad de una, de una sutura. Y no interfiere en nuestra regeneración. Hemos seguido trabajando en este acianocrilato y, ojalá próximamente tengamos más de una publicación en este material, que a mí me parece que es fácil de utilizar. Podría eh, llegar a cualquiera de los profesionales de la salud, odontólogos, que no necesitan muchas técnicas sofisticadas de sutura en preservación de reborde como periodoncista y los periodoncistas que me pueden estar viendo, sí efectivamente nosotros tenemos más técnicas para poder hacer una sutura eh, alrededor de un alveolo postextractivo, pero una extracción dentaria, pienso yo, no solamente la hace un periodoncista o un cirujano maxilofacial, lo hace un dentista general y una opción basada en evidencia científica que hemos publicado en una revista americana con el grupo de Harvard nos dice que podemos hacerlo efectivamente, ¿no? sin ningún problema. otra investigación que hicimos y lo publicamos en el implant dentistry acerca de, estas, de estos alveolos post-extractivos era si el uso de una, un injerto conectivo podíamos eh, mejorar de acuerdo al fenotipo mejorar el resultado de esto. o sea, eh, hablando con uno de nuestros amigos de la universidad de nueva york, porque esto fue trabajo con la Universidad de Nueva York, Ismael Colí, decíamos si es que realmente teníamos una duda, mejorar el biotipo hace que mejore el hueso que está regenerándose debajo de él? Teníamos esa duda, bueno, nos pusimos a hacer una investigación para aclarar nuestras dudas. Al principio de los días haciendo una, perdón, haciendo una este histología, veíamos que iba mejorando, efectivamente parecía que nuestra hipótesis era cierta. Parecía que sí, efectivamente mejorando el biotipo, mejorábamos la calidad del hueso. Pero al final del estudio, luego de los 90 días y los 120 días, determinamos que no había una diferencia estadísticamente significativa. Es decir, el, el mejoramiento del biotipo o el fenotipo periodontal no tiene una relación con la calidad de hueso que podríamos tener a la hora de hacer una regeneración periodontal. Pues bien, estos estudios también van de la mano porque nosotros colocamos implantes inmediatos. Muchas veces tenemos implantes en alveolos post extractivos y pensamos, ¿un implante podría preservar? Ya estamos viendo que no necesariamente nos preserva porque no hay nada que hagamos, que evite que se reabsorba. Sí podemos evitar que haya mucha reabsorción. Ya sabemos por otros estudios que colocar un implante inmediato y de repente colocar hueso alrededor puede, puede mejorar nuestras condiciones y puede hacer que no se reabsorba tanto. Y si de repente encima colocamos un injerto conectivo, incluso va a mejorar esto, ¿no? Pero ¿qué pasa con el hueso? ¿O qué pasa con el Bone Implant Contact? El Bone Implant Contact es la determinación histológica de cuánto, cuánto hueso se ha pegado al implante. Existen estudios en implantes convencionales, pero muy poca evidencia de cuánto se pega en un implante post-extractivo. Perdón, en un implante colocado en un alveolo post-extractivo. Entonces, también con el grupo de, de Italia y un grupo de Harvard, el doctor Myron Nevis, decidimos hacer un estudio para saber cuánto de... Hueso pegado al implante, tenemos cuando hacemos un implante inmediato. Y esta es histología hecha en Perú, o mejor dicho, de pacientes peruanos. Esta no es hecha en Perú. Eh, los pacientes son peruanos, pero la histología está hecha en Europa, ¿no? Con el doctor Peter Schupak. En algunos pacientes que estaban destinados a colocarse implantes, colocamos más de un implante, colocábamos siete implantes y el paciente necesitaba seis. Ese último séptimo, un implante pequeño, los trajimos para poder hacer histología y poder determinar cuánto de hueso contacto implante tenemos. Y pudimos ver que el 74%, es decir, menos que la media de implantes convencionales. ¿no? Los implantes convencionales en alveolos, o mejor dicho, en reborde nativo, tienen alrededor de los 70, 75%. Pero, es un buen número para poder saber que también sea, se logra tener hueso contacto implante en un implante inmediato. Y sobre todo, además, un estudio, un, el único estudio que hay de grupos peruanos, ¿no? Y es más, yo diría que en toda la región, no he visto ni brasileros que hagan este estudio de implantes, eh, histología en humanos de implantes inmediatos. Así que esto es importante. Y bien, veamos algunos casos clínicos con respecto a esto, ¿no? Un paciente que se le hace una extracción dentaria, se le coloca el implante con todos los criterios que hemos visto al principio de la presentación. Además de eso, se le hace su sutura, ¿no? Solamente para poder ayudar al coágulo. Posteriormente, ya colocaríamos un injerto conectivo para mejorar su contorno, ¿no? Utilizamos en este caso eh, micro láminas. En este caso es la SM64. Miren con respecto a lo delgado que es, con respecto a la 15C, que es más ancho y más largo. Pero esto nos ayuda también a poder tener mayor eh, destreza, ¿no? A la hora de poder penetrar en estos tejidos. El injerto que vayamos a colocar no tiene que ser muy ancho, lo suficiente para poder entrar y poder colocarlo para poder mejorar el biotipo. Algunas de las técnicas que también utilizamos son técnicas de cirugía guiada. Esto nos puede ayudar a nosotros a tener una... Es un videíto. Bien, eh, la idea de hacer una planificación guiada, como ustedes han visto, es que nosotros podamos determinar dónde colocar los implantes. Estos implantes, que eran dos, necesitábamos que estén exactamente donde nosotros queríamos, ni un milímetro más ni un milímetro menos. En estas condiciones sí preferimos hacer colocación de implantes con la cirugía de una computadora, ¿no? O con la asistencia de una computadora. La odontología digital cada vez viene más, más fuerte. Estamos preparando un trabajo precisamente para poder publicarlo con ontología digital que ojalá pronto saldrá eh, publicado. ¿no? Esto nos da una exactitud de trabajo. Donde queríamos colocar, ahí colocamos los implantes. Como protocolo, pueden ver que también tienen injerto óseo y también tiene el tejido blando que hemos colocado. Pueden determinar ustedes aquí, en la parte superior están los tejidos este, suturados. Y esto nos da una buena, un buen perfil de emergencia para poder colgar luego la prótesis, ¿no? Esto lo sellamos con el cianocrilato. Estas gotas moradas que ustedes ven ahí es precisamente el cianocrilato. Algunas veces ya nos suturamos. Solamente esto lo dejamos ahí por unas dos semanas. Esto se cae solito como una costra. Es duro, se pone duro al final y se cae solito como una costra. Unas gotitas, suficiente, ¿no? Pero un reto importante para hacer la, la colocación de implantes correctamente donde nosotros deseamos para tener una prótesis estética es el problema de la pérdida ósea. Y para eso hacer una regeneración, como decía el título, predecible. Una de las personas que más ha publicado en esto es el doctor Isban Urban, con regeneraciones en horizontal, en vertical, pero con unas técnicas importantes que nosotros hemos aprendido también. El decolado de las fibras del músculo del milioioideo. Como ustedes ven, a la hora de hacer un decolado de las, de las fibras del milioideo, nosotros podemos tener una mejor, un mejor manejo del cierre del tejido. Para este caso es fundamental el cierre de este tejido. Como ustedes ven ahí, podemos después, sin mucha tensión, tener un, un cubrimiento de todo más, más de 20 milímetros. Miren ustedes ahí con la sonda, ¿no? Esto hace que después la sutura, que es en capas, son doble sutura, para que esto no se pueda abrir, pueda durar muchos meses. En este caso, sí es importante el uso de la membrana y el uso de una sutura que se cierre por completo. No es el mismo caso que hablábamos para la preservación de reborde. En un post extractivo no es esto tan eh, meritorio, ¿no? Probablemente esto se cierre solo y no necesitemos de estas suturas. Pero en regeneración vertical, sí. Como ustedes ven en esta fotografía, colchoneos a unos 5 milímetros y luego suturas en la parte superior, suturas simples. Y vamos a tener 5.5 milímetros, 4.5 milímetros, vamos a tener algunos eh, milímetros en altura, en ancho, para poder regenerar y ser más predecibles. Lo importante en esto para poder eh, determinar... Es como les decía, el diagnóstico del paciente con todo lo que hemos hablado previamente y luego un plan de tratamiento con una técnica eh, depurada. ¿no? En algunos casos, cuando es muy alta lo que necesitamos hacer, utilizamos eh, tornillos de campaña, ¿no? Tending screw. Son tornillos que nos abren una posibilidad de tener mayor eh, fijación de, nuestros, de nuestras membranas. ¿no? Nos hacen como una carpa. ¿no? Podemos tener desde 4 milímetros al nervio, la necesidad de 9 milímetros en altura y efectivamente poder lograrlo. ¿no? Como ustedes ven en la tomografía posterior, hemos logrado 9 milímetros en alto, 12 milímetros en ancho. Para las regeneraciones es realmente bastante. Lo más complicado de hacer regeneración es la altura. Ganar altura necesita de una técnica estamos acá sacando la membrana que ustedes vieron después de unos días de unos meses aquí están los tending screws esos tornillos de campaña totalmente cubiertos de hueso los sacamos sacamos la membrana sacamos hemos tenido que como ustedes ven sacar hueso de encima porque si no no logramos colocar el destornillador para sacar estos tornillitos y luego recién vamos a poder colocar un implante en la posición que nosotros queríamos. Ahora sí, el rehabilitador puede hacer su tarea. ¿Y qué pasa con estos tornillitos de campaña? Algunos pacientes o algunos, eh, perdón, no pacientes, algunos alumnos nos preguntan siempre: Doctor, ¿y esto realmente es útil? ¿Qué pasa con las fuerzas? Pues hicimos un trabajo, en este caso, eh, con algunos ingenieros de San Marcos y doctores también de la universidad de Nueva York hicimos un trabajo sobre las fuerzas biomecánicas que se dan en estos tornillitos y lo publicamos en una revista importante en el lado de, de investigación en implantes que es Implant Dentistry ustedes lo pueden buscar también en PubMed no esta publicación fue de un trabajo de tesis de, o de, de graduación de uno de los alumnos y determinamos que estos tornillos sí pueden soportar sin mucho estrés, sin mucho micromovimiento durante muchos meses, porque cuando hacemos regeneración vertical, estas membranas van cubiertas prácticamente siete meses, ¿no? ¿Y qué sucede con el bolo alimenticio? Pues no sucede mucho. Así que apoyamos nuestro, nuestra decisión clínica en una investigación ayudándonos de elementos finitos, en este caso de las matemáticas exactas, eh, para determinar que podemos hacerlo. ¿no? Y este es un trabajo que lo hicimos eh, con, un, con nuestros alumnos y también un profesor eh, o un doctor de Colombia, el doctor Pierre Gallo, que es amigo de nosotros también, para hacer una serie de casos en, en una revista importante. Es la primera de Latinoamérica. ¿no? Este es la primera publicación latina en una revista americana de regeneración vertical. La mayoría de publicaciones que ustedes vayan a ver de regeneración vertical es del grupo de los italianos, del grupo de los americanos también, y esta, ¿no? La de nosotros. Que en este caso fue un caso como el que vieron al principio, un paciente que se había accidentado. La necesidad de rehabilitación y de autoestima era fundamental, necesitaba nuestra ayuda. Para eso recurrió a nosotros. Tenía una pérdida severa. La mayoría de ontólogos le dijeron que era una prótesis removible, no había opción a una regeneración, que era demasiado. Si ustedes ven ahí, es, era una fractura y tenía la osteosíntesis. Pueden determinar ahí que tiene este, estos tornillos de osteosíntesis, ¿no? Por eso es que perdió tanto hueso. Pero nosotros hicimos la evaluación pusimos en una balanza el riesgo, la posibilidad de éxito, hablamos con el paciente o con la paciente y decidimos operar. Decidimos que necesitábamos ganar 12, 15 milímetros en altura y prácticamente más de 9 milímetros de ancho. Como ustedes veían, tenía prácticamente uno, ¿no? Ahí no se podía poner implantes. Para eso utilizamos un factor de crecimiento que es una PDGF. Que es una proteína derivada de plaquetas que eh, lo usa bastante nuestro mentor, el doctor Myron Evans, de la Universidad de Harvard, y que ha investigado bastante en ello. ¿no? Nosotros no es la única publicación que hemos hecho con este producto eh, y decidimos hacer la regeneración. Eh, suturamos, hicimos todo lo que da, está dentro de nuestro protocolo y a los cuatro meses y medio se abre la herida. Pues decidimos entrar de nuevo. En esta ocasión también utilizamos este tending screw, que ustedes ven acá. Y lo cambiamos, sacamos el tending screw y lo cambiamos por una membrana, en este caso ya de colágeno convencional. Pues necesitábamos simplemente que termine su maduración, ¿no? Y miren lo que habíamos logrado. De prácticamente nada, al lado derecho ustedes ven 12 milímetros de altura. No, 12 milímetros, donde necesitábamos efectivamente 12 milímetros. Pueden ver la panorámica, incluso esta sutura de la fractura se mejoró también. Si ustedes ven el lado derecho, ¿no? se mejoró bastante y se planificó la colocación de los implantes. Ahora sí, implantes para que el rehabilitador pueda colocarlo sin ningún problema. Miren esos 8 milímetros y los implantes colocados para su rehabilitación. ¿No? Ya está con los provisionales para poder que un rehabilitador pueda hacer lo que necesitaba hacer para que el paciente esté contento. Bien. Esto es lo que hablaba con la doctora Sandra, que es un prototipo de membrana con odontología digital, esto todavía no está publicado. Es un prototipo que hemos inventado nosotros. Eh, de hecho, ya está aceptada la publicación. Saldrá en diciembre probablemente, pero se los traje como una primicia para ustedes. Eh, un caso clínico, el paciente necesita esta regeneración en vertical. Nosotros escaneamos el paciente con ontología digital. Le hacemos una membrana en CatCam. Esta membrana va cubriendo todo. Esto de que ustedes ven en la imagen es un circonio. Y ustedes pueden hacer como si fuera una corona, o sea, entra exactamente, ¿no? Porque esto fue hecho en digital, con ontología digital, en, un, en una fresadora, te hacen esto, incluso ustedes ven abajo el tornillito, ¿no? Un huequito para el tornillo, ya viene todo hecho. Nosotros solamente colocamos el hueso, hacemos nuestros, nuestras técnicas quirúrgicas, miren dónde llega el colgazo lingual. A ese tamaño de más de 10 milímetros, hasta podríamos ocultar la premolar que ustedes ven ahí, ¿no? Así de suelto tiene que estar. Todo el piso de boca tiene que estar prácticamente suelto para poder suturarlo completamente. Hacemos una decorticalización. Esto no tiene un asidero totalmente científico. Algunos trabajos dicen que sí es importante, otros que no. Nosotros preferimos hacerlo porque necesitamos sangre. Y realmente, Preferimos hacerlo a no hacerlo. Colocamos todo el injerto en, la, en el dispositivo de circonio y esta membrana ajustada con un solo tornillo, mucho más fácil de llevar, mucho más fácil de que no se colapse, porque es dura, es como una corona de circonio. Suturamos, esperamos los meses necesarios y miren la cantidad de hueso que podemos tener. Sacamos y vemos que esto es hueso. Parece hueso, huele a hueso, sabe a hueso, <laughs> es hueso. Pero doctor, de repente se ve muy blanco. Bueno, hagámosle una histología y que el patólogo nos diga si esa muestra es hueso o no. Colocamos los implantes con un buen torque de inserción y en el momento de colocar los implantes sacamos una biopsia. Y esto es lo que encuentra, efectivamente hueso vivo. Si ustedes ven a los, al costado, hay unas lagunillas con un puntito, ¿verdad? Un puntito negro. Esto histológicamente es osteocitos. Miren la cantidad de osteocitos vivos. Si nosotros determinamos que efectivamente hay osteocitos vivos, determinamos que es hueso vital, que tiene una gran cantidad de tejido conectivo también. Pero esta gran cantidad de tejido conectivo no es más que una reparación que el paciente a futuro va a intercambiar esto en hueso. Si nosotros tuviéramos todo como una especie de cortical, no sería tan natural. Así que, eh, punto para nosotros, hemos regenerado perfectamente. Y esto no solamente lo hacemos de esta manera, también hemos incursionado eh, con la regeneración con células madre. Este es uno de los pequeños trabajos o pocos trabajos que hay en, en ingeniería tisular, en, en odontología. Aquí hicimos la manipulación pequeña. De CD90 y CD105 para la regeneración con el doctor Eric Valdivia y el grupo también de Myron Nevins, David Kim, la doctora Cornejo, Heidi Cornejo, que nos ayudó también en la preparación del paciente. ¿no? Ustedes están viendo dos lados: el lado A, el lado B. Un lado, el lado A, con células madre y el otro no. Miren la diferencia. Le repito de nuevo, el lado A tiene células doctor, madre. Doctor, un sí. momento, creo que no se, no se corre, no corre la, la presentación en el YouTube. Creo que es desde que presentó el último caso de regeneración vertical, antes de que pueda dar lo que es la membrana, el prototipo de membrana, no corre. Ya, ¿qué hago? A ver si volvemos a, no sé, esper ingeniero. Ingeniero Luis, ingeniero Joel, que lo vuelva a compartir, me dice. ¿Ya? Yeah. Por favor. Ahora sí. A ver, déjeme ver un ratito. Mm. No, está estático, ingenieras, no corre nuevamente. Lo, lo muevo. Doctor, ¿puede volver a presentarlo? ¿Ahora sí se mueve? Ahora sí. Ahora ya estamos presentando, ya está. Si podemos volver a repetir, doctor, porque no pudimos ver la parte de la membrana del, biotip del prototipo. ¿Desde aquí? Eh, antes, creo. Antes de la utilidad. Uh, un poquito antes. Ahí, ahí empieza. Sí, ahí. Ya, perfecto. <laughs> Bien, ahora sí, continuamos. Les decía, este es un prototipo de membrana, un prototipo que hemos utilizado en ontología digital. Con esto nosotros escaneamos el paciente. Este es un paciente. Le vamos a hacer una escaneada previa. Juntamos eso, ese escáner con la tomografía y podemos diseñar una membrana a medida. Esta membrana es de circonio. Es una membrana hecha en CAD-CAM para poder eh, hacer regeneración vertical. Exactamente lo que desees. El ancho que desees, el largo que desees, eh, la altura que desees. Incluso, como ustedes ven, ya viene fabricada un huequito para poder colocar el tornillo. Con un solo tornillo se estabiliza perfectamente, ¿no? Ustedes ven en esta imagen cómo hemos decolado el tejido blando en la parte del, del colgajo lingual, que incluso podríamos hasta cubrir el diente anterior. Esto es para poder tener una buena técnica. Hacemos una decorticalización. Esta decorticalización no tiene un asidero científico real. Hay algunos que dicen que sí es necesario, otros artículos dicen que no es necesario. Particularmente tratamos de hacerlo porque necesitamos sangre para poder regenerar. ¿no? Eh, la facilidad que nos da esta membrana es que lo colocamos como si fuera una, una, una corona y poner cemento dentro de la corona. Es muy sencillo. Y luego de eso lo llevamos a boca sin ningún problema con el tornillito que ya estamos poniendo ahí. Tampoco es tan necesario el tornillo, ojo, que esto entra como si fuera una corona, entra casi a presión, exacto. Pero por seguridad, un tornillito más, hacemos las suturas y miren lo que obtenemos después de ocho meses. Prácticamente ocho milímetros o un poquito más de altura. Miren la altura. Y el ancho, ¿no? Tenemos bastante hueso. Ahora sí podemos colocar los implantes sin ningún problema. Doctor, pero eso de repente no parece mucho hueso. Está un poco blanco. Bueno, hagamos una histología. En el momento de colocar los implantes, hacemos una histología y miren lo que podemos obtener acá. La histología nos da que efectivamente lo que tenemos es hueso. Es verdad, también tiene tejido conectivo, ¿sí? Tiene tejido no mineralizado y este tejido no, no mineralizado nos dará la proteína que luego se mineralizará. Así que es bastante bueno también. Lo importante de esto es que nosotros en el lado derecho podemos observar estos huequitos con un puntito negro. Ese es el osteocito. Mira la cantidad de osteocito, ¿no? Esta es una tinción de tricómica de Mason que se hizo eh, en España para poder determinar bien si lo que teníamos era hueso o no era hueso. Así que cada vez que ustedes puedan hacer histología, lo hacen, ¿no? Para poder determinar. No solamente hemos trabajado con este prototipo, esto también es una, un emprendimiento de nosotros. Hemos hecho un trabajo con células madre. Es el primer trabajo que hay en una parte de Latinoamérica con células madre en odontología. En este caso específicamente en regeneración ósea. Manipulamos el C90 y el C105. Células madre, que junto a los doctores Eric Valdivia y a la doctora Heidi Conlin y Maero Nevins eh, de Harvard, hemos podido hacer este trabajo. Quiero que observen, utilizamos como un vehículo para las células madre estos bloques de injerto. Estos bloques de, de injerto bovino, en el lado A pusimos las células madre, en el lado B no le pusimos nada. Miren lo que sucede después de meses. El lado A tiene hasta unas venitas de irrigación, miren ustedes, y la OB tiene hasta una zona que está exactamente igual, necrótica incluso. Cuando sacamos este tornillo, se viene abajo prácticamente todo. Le hicimos histología, en este caso con el doctor Peter Schupack, uno de los mejores patólogos del mundo, eh, y determinamos que había más hueso en esta zona. Con esto demostramos que la utilización de células mesenquimales, específicamente CD90 y CD105 ayudan a la regeneración ósea, ¿no? Y además, eh, la regeneración ósea horizontal es mucho más predecible, ¿no? Estos son trabajos sobre técnicas regenerativas. Algunos utilizan estos injertos en bloque y otros eh, prefieren no utilizar estos injertos en bloque, ¿no? Hay alguna controversia en cuanto a esto. Eh, nosotros básicamente no usamos mucho injerto en bloque. En ese trabajo de células madre, utilizamos un injerto en bloque bovino, o sea, no era propio del paciente. ¿Por qué? Porque creemos que hay más eh, morbilidad. Y no solo lo creemos, sino que hicimos un trabajo de investigación. En este caso, publicado en una revista importante de implantes también, una revista americana. Eh, hicimos la comparación en un estudio clínico randomizado entre injertos en bloque autólogos o la regeneración con un hueso eh, particulado. ¿Qué vimos eh, a diferencia? Es que eh, la regeneración prácticamente es similar. O sea, los milímetros que podemos ganar con uno y con otro es prácticamente igual. ¿En qué hace la diferencia estas dos técnicas? En la morbilidad. Los pacientes tienen mayor morbilidad mayor fastidio, mayor inflamación, mayor pérdida de la sensibilidad cuando utilizamos injertos autólogos. Mucho más eh, viable con el paciente es simplemente comprar el hueso granulado y hacer una regeneración. Bueno, ¿y esto tiene alguna implicancia? Efectivamente, no hay ninguna implicancia. En este trabajo no solamente hicimos la regeneración, le pusimos implantes, no solamente le pusimos implantes, le hicimos coronas y lo seguimos en un año. Y al seguimiento del año, recién determinamos que las dos técnicas se utilizan perfectamente en cuanto a milímetros. Pero en cuanto a problemas con el paciente, mucho mayor problema nos dejaba la regeneración con huesos autólogos. ¿no? Pues bien, quiero agradecer su atención. Quiero dejar acá algunos de mis redes sociales. Pueden seguirme por Instagram, Gerardo Mendoza 1011, por el Facebook también, o escribirme a mi correo, arroba, yahoo. Eh, estaré encantado de poder hablar con ustedes o resolver algunas de sus dudas. Gracias por, por la invitación y estoy atento a sus preguntas. Doctor Gerardo, muchísimas gracias por por la ponencia, realmente son grandes aportes y grandes investigaciones que hemos visto en, en toda su presentación. Tenemos algunas preguntas de los doctores y la sí. primera pregunta que nos, que nos realiza el doctor es, ¿qué experiencia tiene usted en la recuperación de perimplantitis? ¿Ha usted de repente visto alguna investigación o desarrollado alguna investigación con respecto a esto? Sí, ahorita estamos haciendo nosotros una revisión de literatura, va a salir publicada en la revista de la universidad. Es un trabajo con el doctor Andrew, Andrew Alejandro. Eh, nosotros hemos tenido experiencia con la perimplantitis y tenemos protocolos similares, en el sentido de que primero diagnosticarlo, ver si qué pacientes van a poder ser eh, predisponentes a esta para poder hacerle mayor seguimiento. Y en el caso ya de que tenemos una perimplantitis colocada, digamos, o instalada, eh, tratamos de hacer la desinfección, la utilización también de antibióticos y luego, en algunos casos, la regeneración. Si esto es, eh, si esta perimplantitis pasó más de los dos tercios de la, del implante, entonces probablemente ya pensemos en sacar el implante y hacer un tratamiento nuevo. ¿no? ¿Me escucharon? Sí, doctor, escuchamos. Muchísimas gracias por la respuesta. Doctor, tenemos otra pregunta. ¿Qué hueso es el que usted ha utilizado en la regeneración vertical? Nosotros utilizamos, eh, siempre tratam tratamos de tener un pedazo de hueso autólogo que raspamos del mismo sitio. Utilizamos hueso bovino y hacemos una mezcla con hueso a lo injerto. O sea, tratamos de tener células vivas del paciente con este hueso autólogo pequeño que hay un raspado eh, cerca a la zona a tratar y le damos un buen soporte a la, al injerto con un hueso bovino. Sin embargo, lo que les repetí al principio, es importante tener en mente que lo que regenera es el paciente no el material que estemos colocando, ¿no? El material nos ayudará un poco a la escalada de estas proteínas que nos dan una regeneración, pero lo que está regenerando es el paciente. Claro. Doctor, eh, con respecto a, a lo que usted nos mencionaba inicialmente, nos hablaba sobre la importancia de mantener las crestas vestibulares en el momento de las extracciones y la regeneración. ¿Qué opina usted sobre la técnica del socket sealer? que también hablaban bastante anterior hace algunos años. Sí, eh, me parece una técnica inteligente, ¿no? Porque como les decía, lo que provoca esta reabsorción es la pérdida del ligamento. No hay opción de hacer una extracción sin perder el ligamento. La única opción es hacer una extracción y el socket chill es precisamente dejar un pedazo de diente que no extraemos, ¿no? Eh, hay cada vez más investigaciones. Nosotros tenemos una experiencia limitada en esto. O sea, tenemos algunos casos, no siempre lo utilizamos. Pero este, sí nos ha ido bien cuando lo hemos hecho. ¿no? Gracias, doctor. Doctor, en el caso de los implantes cortos, usted nos mencionaba que a la, en el momento de la rehabilitación usted no ferulizaba los implantes cortos usted sugiere en algún momento la ferulización de estos implantes o en alguna situación o en ningún momento lo han utilizado eh, en ningún momento no vemos una evidencia científica que nos diga que debemos ferulizar en ningún tipo de hueso doctor no no eh, no no yo le mostré en la presentación después de mi trabajo de investigación mostré una revisión sistemática en esa revisión sistemática también trabajan con, con esto, ¿no? Si es que es necesario o no ferulizar. Y la revisión sistemática, que está además en una revista de prótesis, nos habla de eso, de que no hay ninguna diferencia entre ferulizar y no ferulizar. ¿no? Entonces, me parece que no hay una evidencia contundente que nos diga que ferulicemos. Particularmente no ferulizo nada. Gracias, doctor. Doctor, tenemos otra pregunta. Eh, en el caso de, de los factores de crecimiento, ¿usted lo recomienda siempre en, en tipos de regeneración vertical? ¿En todas las regeneraciones verticales? Si nosotros... ¿No te entendí Recom bien la pregunta? En el caso de regeneraciones verticales, ¿usted recomienda siempre utilizar factores de crecimiento? Eh, buena pregunta. Sí, en realidad... Eh... Lo ideal, la regeneración vertical es lo más complicado que hay, porque no tenemos irrigación, no tenemos paredes, es prácticamente en contra de la, de la naturaleza, ¿no? que crezca el hueso hacia arriba. Entonces, si nos podemos ayudar de la mayor cantidad de factores de crecimiento, sería ideal. Si podemos utilizar células mesenquimales, podríamos utilizar. Si tenemos a la mano este, proteínas como el PDGF, lo utilizaría y e incluso hasta nos podría ayudar las, los centrifugados de sangre, ¿no? Claro. Doctor, tenemos otra pregunta. Eh, ¿Qué opina usted del uso del endogain en las regeneraciones óseas? El endogain trabaja sobre todo con el diente. Creo que en regeneraciones óseas, óseas donde no hay un diente al costado, no tiene mucha mucha implicancia, ¿no? Él trabaja mucho con las fibras o con la dentina que está alrededor, ¿no? Entonces, funciona mucho mejor cuando utilizamos alrededor de dientes. El endogame funciona bastante bien. Gracias, doctor. Doctor, eh, ¿qué opina usted sobre el, o ha, ha visto de repente alguna uh, investigación durante los últimos años sobre la actividad regenerativa de las papi en las papilas? ¿En regeneración ¿en los, ósea? ¿En regeneración tisular o regeneración ósea? La idea de las papilas es que tienen una cresta ósea por debajo de ellas, ¿no? Y la cresta ósea es un predictor para saber hasta dónde podrías intentar regenerar, ¿no? Entonces, siempre hacemos una evaluación para una regeneración tisular guiada, una evaluación radiográfica para saber dónde está la cresta ósea. Gracias, doctor. Doctor, cuando usted menciona implantes cortos, hoy en día se habla mucho sobre implantes cortos y de diámetro reducido. A, a partir de cuánto de diámetro nosotros o usted consideraría implantes cortos? Eh, la literatura nos habla de altura de 5 milímetros, 5.5, 6 o 4, ¿no? Hay Straumann tiene implantes de 4. Pero estos implantes tienen que compensar su poca altura con ancho. Entonces, la verdad, si vamos a escoger implantes cortos, deberían ser anchos, deberían ser más de 4.5, ¿no? De ancho. Gracias, doctor. Doctor, con respecto al cianocrilato, es el único material que han estado observando al sustituir las suturas. ¿Y si existe algún efecto adverso sobre, sobre este uso? Bueno, son las preguntas que les estoy leyendo. Sí, claro. Hemos hecho un trabajo de. Estamos tratando de publicar un trabajo con citotoxicidad. Y efectivamente hemos visto que no tiene ningún problema citotóxico con fibroblastos. Hicimos un trabajo de investigación sembrando fibroblastos. De, luego de esta siembra de fibroblastos, le pusimos el cianocrilato y vimos que no hay ninguna implicancia citotóxica. Además, el trabajo clínico que hemos mostrado no tiene ninguna implicancia en la regeneración, es decir, no va en contra de la regeneración. Podemos tener hueso regenerado y es el único material que ahorita hay en Perú que este, sirva como un pegamento, porque realmente es, es como el tris. Es más, si, si se pega a tus dedos, es como que se queda pegado en tus dedos, ¿no? Es un claro. material parecido al tris, ¿no? Pero es de uso médico. Sí, claro, es el único material que ahorita hemos podido testear de esa índole. Gracias, doctor. Doctor, nos preguntan aquí, ¿usted considera que se debe realizar una regeneración ósea después del tratamiento de mieloma múltiple o es necesario esperar un tiempo posterior a, a este tratamiento? Yo creo que eso se hace efectivamente de acuerdo con la, el diagnóstico o el plan de tratamiento que tienen para el mieloma, ¿no? Si solamente es la exéresis o si va a llevar algún tipo de quimioterápico. Entonces, ahí sí tendrían que evaluar eh, si va seguido o no. Yo creo que sí se debería esperar un poco más, ¿no? Claro y luego se generaciones, sí. Doctor, con respecto a la última membrana, el prototipo que usted nos, me, nos mostraba sobre la membrana, ¿este tipo de, de membranas ya se ha utilizado en.? Bueno, ¿qué porcentaje de éxito nos muestra este tipo de membranas, nos dicen? Sí. En, reali en realidad, este es un prototipo. Hemos hecho pocos casos, pero nos ha ido bastante bien. Eh, lo, lo bueno de esta membrana es que tú puedes diseñarla en tu computadora, ¿no? Haces un escáner y diseñas dónde se va a apoyar, qué altura va a tener, qué doblez va a tener, exactamente todo lo que tú desees. Eso, eh, hecha a la medida, es totalmente distinto a tener membranas convencionales que después hay que cortarlas en el momento de clínicamente adaptarla. Esta ya viene adaptada. Eh, el éxito que hemos tenido es del 100%, ¿no? Y no solamente en, en, este, en esta regeneración, sino además. Hemos hecho la histología para que vean que sí había hueso debajo de ella, ¿no? Este es un trabajo que nos han aceptado ya de publicación. Eh, todas las revistas tienen un proceso de, de publicación y esta, este trabajo lo han dejado para diciembre. Entonces, en diciembre incluso ya va a estar publicado en una revista IGPRD, que es una revista de quintessence de los Estados Unidos. Sí, he visto que da grandiosos resultados. Doctor, ¿en qué caso recomendaría usted el hueso humano en sus procesos de regeneración? Creo que usted ya lo mencionó antes. Sí, lo malo del hueso humano es que tenemos que sacarlo de algún sitio, ¿no? Entonces ahí es donde viene la morbilidad. Nosotros hacemos injertos de mentón, de la rama, pero cada vez menos, ¿no? Porque es otro sitio del paciente, eh, el paciente tiene mayor inflamación su posoperatorio es, es más difícil. Entonces tratamos de evitarlo. Si no podemos evitarlo, este, tratamos de que sea de rama. Y si no podemos evitar la rama, el último sitio es el mentón, ¿no? porque el mentón tiene más, más morbilidad, hay mayor problema con el paciente. Doctor, en caso de regeneraciones verticales, cuando usted nos menciona injertos en bloque autólogos. La literatura menciona que hay que esperar un tiempo prudente para la colocación de implantes. En el caso de, de la regeneración que usted está mostrando, la técnica que usted muestra, ¿cuánto tiempo recomendable, es recomendable esperar para luego colocar los implantes? Nosotros esperamos ocho meses. La literatura también habla prácticamente de ello, ¿no? Lo importante de nuestra histología es que hemos visto mucho tejido no mineralizado. Esto quiere decir que este tejido no mineralizado es la cantidad de proteínas que hace que después se mineralice. Entonces, cuando coloquemos implantes, vamos a tener todavía un hueso de, en maduración. Este hueso se complementa cuando tiene actividad física. Nosotros tenemos cambios eh, dimensionales del hueso por una manera hormonal y por también física. Es por eso que muchas veces cuando somos adultos mayores nos mandan a hacer alguna actividad física como caminar o hacer ejercicios para estimular el crecimiento óseo, ¿no? Entonces, creo que ya en la colocación de implantes tiene otro lapso más de maduración este tejido. Gracias, doctor. Doctor, usted mencionó en una de sus investigaciones donde nos hablaba sobre el estrés. Y el aumento de cortisol en saliva. Es eh, probable que es, bueno, ¿hay algún examen que, que nos pueda mostrar ese nivel de cortisol en algunos pacientes? Sí, eh, es precisamente ese cortisol en saliva. Se hace en, en cualquier laboratorio. Eh, es sencillo de hacer. Los laboratorios te hacen cortisol en sangre y cortisol en saliva y cortisol en orina es rutinario, digamos, ¿no? no es muy complejo de encontrar. Con un papel absorbente hacen saliva y lo llevan, ¿no? Al laboratorio. Doctor, muchísimas gracias por las respuestas. Realmente ha sido una ponencia muy gratificante donde hemos aprendido muchísimo. Felicitaciones por todas las investigaciones que usted está realizando con todo su equipo. Son de gran aporte para nuestra profesión, especialmente para el área de periodoncia. Y bueno, esperamos seguir escuchando mucho más de usted, de sus investigaciones y del grupo de que usted tiene trabajando juntamente. Agradecemos grandemente su, su su ponencia el día de hoy, realmente es muy gratificante como le vuelvo a repetir y esperamos nuevamente tenerlo con nosotros y como le decía, ojalá que pueda formar parte de nuestra escuela de posgrado en algún momento. Muchísimas gracias, Sandra. Te quiero alegrar también al doctor Alejandro por la invitación. Eh, para mí sería un honor poder trabajar con ustedes tanto en el posgrado de investigación o de maestrías, eh, con un grupo que además sé que el Cusco tiene mucho para dar, así que nosotros estaríamos encantados. Gracias por la invitación. Doctor Gerardo, nombre de la Universidad Andina, nombre de la Escuela Profesional de Estomatología. Le damos las gracias a nombre de Sandrita. Muchas gracias por su presencia. Gusto por conocerlo. Será hasta la próxima. Creo que vamos a compartir con usted algunas investigaciones que también estamos trabajando con Sandra y nos gustaría compartirla con usted. Muchas gracias. Perfecto. Que Dios lo bendiga y, y buenas tardes y buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias.